el pintor español y cantautor don manolo garcía sí aquel de arena en los bolsillos aquel de llévame esta noche a san fernando donde iremos un ratito a pie y otro bueno otro caminando y decía y disculpen mis divagaciones pero a veces mi pluma es insolente y procaz en su tema titulado prefiero el trapecio caballero de botín gastado calcetín a rombos de guantes rotos de bufanda mugrienta en las húmedas noches de marzo. Y no sé por qué la vida de uno de nuestros levantistas se me vino a la memoria. Ese que, seguramente, y como el coyote para diversión del personal, nunca llegó a su hora, ni al lugar, ni seguramente en el momento preciso. ¿Y cada cual? Bueno, queridos amigos, cada cual que le ponga la sintonía que quiera y busque el matiz más adecuado. Pues ya son más de 230 Martis Noctum los que llevamos viéndonos, ¿no? En fin, ya hay confianza. Y cuál cíngaro bohemio, abrazando las calles de acera a acera, buscando la mirada cómplice. La lumbre siempre esperanzadora y gentil, echar un pitillo entre quejío y quejío, que suena entre San Roque y Cabildo. Para algunos desgarrador, para otros usanza, más habitual que sentimental. Y entre tintineantes monedas encalladas. Fortunas y bálsamos del fierabrás, de aquellos que son capaces de curar todas las dolencias del cuerpo humano. Esperanza, recuerdos, desilusiones, vivencia, soledad y decenas de inviernos, de esos, de esos inviernos que se pierden en el fondo de las botellas. Y quizás este errante piense, como decía don Antonio Gala, que la vida es tan pesada que hay que llevarla a veces por lo menos entre cuatro personas. Pero no se le nota, no, no se le nota, pues diariamente sarca, salta la verja de su casa con vistas a la luna llena, con la perseverancia del creyente. Y nuevamente las calles se abren a su audaz paso, porque mientras la voz aguante, ...bueno mientras la voz aguante... ...el sustento está asegurado... ...y mañana Dios dirá... ...si tiene algo que decir... ...y al son de bulerías y fandangos... ...se va llenando la valija... ...el respeto, el estómago... ...y lo grande que guarda... ...los pueblos y ciudades... ...de toldos y sillas... ...de platos y tapas de... ...esta la pago yo compadre... ...o dale una patadita al olivo, picha mía... ...donde los busca vidas de entre meses... Los náufragos urbanos, los nómadas de desgarrado es gesto, exprimen la picaresca diaria, sin compromisos, sin cuota fija, cambiantes, como los alicios vientos del sur, y como el lindo gatito fracasamos invariablemente para diversión del personal, ese, ese mismo que nos mira de reojo, como decía que. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en Café de Levante, bueno, pues nos vamos a acercar para este final de año, final de temporada, a recordar un poquito la historia del Ateneo de San Lúcar de Barrameda y para eso se encuentra mi amigo Manuel Reyes. Manuel, muchísimas gracias, muy buenas noches y muy todo un noches. placer tenerte nuevamente aquí en este rinconcito ¿Es de, de Cultura de San Lucas. ¿Verdad? Hace tiempo que no estábamos juntos. Sí, lo hablábamos antes. Eh, <laughs> viniste en el programa 12 y ya llevamos 230, 230. y tantos. Oh, genial, <laughs> genial, genial, genial. Oye, Manolo, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, francamente bien. Bueno, después de, de la furtiva del COVID, este que hemos tenido, mm -hmm. que ha sido verdaderamente terrible pero gracias a Dios ahora con un poco de resfriado mi, mi nieto se resfrió él vive en Madrid y le dije el otro día me has pegado el resfriado querido nieto querido Hugo <laughs> con un resfriado en dos días pero vamos de nada de fiebre nada de eso mucha mucosa y bueno es, es, así. Eh, pero, bien, es lo que nos toca ahora oye eh, Manolo eh, <laughs> hablábamos antes antes de... oye muy bonitas tus palabras de introducción hay ¿eh? ah, ah, bueno. una palabra que a mí me encanta siempre que puedo la suelto quejío es una palabra de nuestra infancia, el quejido, la gente, es que, es que eso dice tanto de nuestra de nuestra tierra. Mm. Esa palabra en el norte no puede estar. No, no. Hay palabras, que no puede estar? Hay palabras que son autóctonas, ¿verdad? Exacto, eh, esta, y la palabra quejido es que sale del alma. Del tío. alma. Me encantar gracias. Pues eh, Manolo, yo te, te preguntaba antes antes de comenzar, a, sí. estábamos esperando, ¿no? Para poder entrar a hacer la grabación. Y me estabas contando de tus años de, de enseñanza, de tus años como, como, profesor. Como, profesor, como profesor. Me contaste que, evidentemente, comenzaste a final de los años 70, sí. con lo cual viviste ese modelo de educación de esa España ya democrática de los años 80, una España caliente, una España movida, una España de, sí. de calles todavía encendidas. ¿Cómo recuerdas, Manolo, esa, esos, esos años de enseñanza en aquellos 80? Bueno la enseña, bueno eh, yo estaba ya en ese aspecto, estábamos estaba en la universidad, estaba también porque he tenido una vida un poco amplia, ¿no? He estado en muchos sitios y francamente eh, la enseñanza era muy personal. Bueno, desde, eh, la primera enseñanza de, de cuando estábamos en el bachillerato en Cádiz, yo no era nunca Manuel, perdón, yo no era nunca, yo nunca era Manuel, nunca he sido Manuel. En esa época. Era el señor Reyes, fíjate, señor Reyes, señor Vara. Y recuerdo el Instituto de, de Cádiz, yo pues vivía la mitad de la vida en Cádiz y otra mitad estoy aquí en San Luque. Y éramos señor Reyes, señor Vara. Nunca era exactamente, el nombre nunca aparecía. Ya sabéis que, bueno, esto ahora no lo hay, había una. una los profesores se sentaban en una balsa de madera, uh -huh. perfectamente, para que todo el mundo le distinguiera. Y, o sea, era una enseñanza de logo muy separada de, de, del profesorado, ¿no? muy separada del profesorado. Yo recuerdo una vez que el número uno de la clase, que era maravilloso, ah, reír, todavía me acuerdo del apellido, y lo, sacó el, lo sacaban, porque allí en las clases el profesor te sacaba, eso te daba la tiza y tú tenías que demostrar. Y recuerdo que este señor ese día, que era el número uno, el mejor de la clase, falló una cosa de matemáticas. A ver, entonces el... el porque era el, el ojo de los avisor del profesor, ¿no? digo, Usted, señor Reyes, a la pizarra. En aquella época, imagínate, no como ahora los chavales que sí, tienen. Sí, no, oh, de... aquello, eso era, yo llegaba, yo bueno, bueno, salgo a la pizarra y lo hice bien. Y porque lo había hecho bien y su niño bonito, que era en este caso, porque además ha merecido, que era el número uno de la clase, lo había hecho mal en lugar de decirme, bien, magnífico, señor Reyes, siéntese. Me hubiese dado, yo qué sé, siguió preguntándome hasta que fallé. Hasta, que, hasta, que, falle, hasta que fallaste. Hasta ¿eh? que fallé. O sea, ese, fíjate, yo en mi caso, cuando he sido profesor, yo me encuentro una cosa como esta, llamo a un alumno, ese alumno que creo yo que era el mejor, me falla y saco otro que creo que estaba y lo hace bien, le, vamos, lo cojo en brazos. Claro. Porque eso significa una vitamina. Para... Esta es la enseñanza que había. Y, y Manolo, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú los cambios desde tu, tu profesión como profesor? ¿no? ¿Cómo has visto los cambios y los modelos educativos que ha habido en España? ¿Cómo lo valorarías? Bueno, yo he visto. Nosotros hemos, bueno, hemos estado dentro de la enseñanza. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí, aquí a San Lucas, al poco tiempo salió lo de los módulos, que era una cosa de todos los profesores de todas las áreas. Nos reuníamos, hacíamos una especie de libro, pero todo relacionado y basando las la disciplina. Y estuvimos, visitando, sobre todo el, estábamos, estaba yo en Blas Infante en ese momento y visitamos toda la Andalucía viendo a y animando a la gente. De mano a boca se acabó, lo quitaron de medio sin razones. Y yo siempre he visto una cosa, que los cambios no se hablan con el profesorado que está a pie el de a pie el que está sentado abajo esto o sea son siempre expertos pero hay expertos que han tenido unas carreras muy brillantes saben sí, mucho no, teoría pero no están en el fango pero no están exactamente en el fango como tú bien dices entonces no le preguntan a ellos entonces eso fue algo terrible porque es que no dieron razones se cambió todo el asunto también hubo otra cosa también un detalle para mí no sé hay gente que puede que esté no... Eh, yo era profesor de GB, de profesor de, de GB, exactamente, pero hice mi licenciatura en inglés y luego dentro de la, de, de la carrera no había promoción. Yo era, fui número uno de la carrera mía, pero no había promoción, es decir, no, tenía que ser oposiciones. O sea, no había, decían no sé qué, pero total, eso también se perdió. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que los cambios que ha habido, en muchas cosas han sido para bien, pero muchas veces se ha, se ha olvidado el, la opinión de los que estábamos en los profesores. ¿no? Eh, Manolo, cuando eh, en otras ocasiones... Son opiniones personales, mejor sí, sí, ¿eh? habrá gente que, eh, por, por supuesto, te sí, he preguntado por tu visión ah, personal, este, este. esto es así. Ay, ah, otra cosa, una cosa que no, sí. no sabes la cantidad de horas que dedicamos a esos módulos. No te puedes imaginar el entusiasmo, pero todo el profesorado era, era, era un tema y ese tema desde lengua, matemáticas religión, todo esto, esto era una maravilla, pero sin embargo desapareció. Oye, pues ahora, ahora con, la, con la inteligencia artificial y eh, las nuevas tecnologías va a cambiar la cosa. Por eh? eso te digo, exactamente. Vamos a ver qué hacen. Tremendamente, qué hacen ahora? Además, un cambio en 40 años. Eh. Un cambio en 40 años. ¿Te parece Niño. que no? Te parece que no, pero esto corre que se las pela. Pero corre que se las pela, además tiene. Pero, hay que hablar eso. Y, pero qué bonito, también es verdad que dicen que, que el hombre no es nada sin sus recuerdos. ¿no? Cierto. Con lo cual. Eh, eh, Qué bonito cuando yo hablo con otros profesores ya jubilados, no personas que se han dedicado a la enseñanza. Para yo es muy bonito ir andando por la calle y recordar esas caras, no que hacía años que no veía. Bueno, a, mí, a mí me y... cosas, cosas curiosas, de verdad ¿Eh? que sí. Yo es que me, yo he sido un enamorado de mi profesión, hasta el punto que estaba demasiado. ¿no? Yo llegaba, por ejemplo, a una clase y yo no podía soportar en una clase una mala cara, no lo podía soportar. No podía, tenía que hacer 40 cosas, 40 cosas, que me las recuerdan ahora los alumnos Ando viendo. No, usted cuando decía no sé qué cosa, porque una imaginación así, un... porque no se podía, la enseñanza tú tienes que ir al, al colegio, al instituto, donde sea, y disfrutar de, de esa clase, disfrutar, y eso para mí ha sido muy importante, he estado muy pendiente de mis alumnos, y efectivamente, y eso es enseñar indudablemente la parte técnica, la parte de fundamento de las materias. Pero tú tienes que tener un. Hay, tiene que haber una atmósfera realmente para Que sea agradable, ¿verdad? Que, que no agradable. se convierta en una obligación tediosa al tener que ir a clase y tal, ¿no? Eso Bueno, es una... llegó hasta un caso. Que sea, yo llegué un día a la clase yo tenía clase de, de 12 a 1. Ya estaba en el Instituto. Porque ya estaba en Balas Infantes, he estado de director en Las Aras. El, el comienzo del Colegio de Las Aras mm. fue nuestro, que fue también un ambiente de profesores extraordinarios y de chavales. Bueno, ahí conocía a Ildefonso. Que era el presidente de la APA de allí, que fue genial. Y luego ya estuve en el, en el Pacheco, estuve dos años de profesor uh -huh. también, y luego ya terminé mi vida profesional en el Colón. Bueno, pues en el yo tenía clase en el Colón, de 12 a 1, una, una de las clases de inglés, y llegué, empecé la clase de hablar y vi que en la, la, la última fila había una niña llorando. Y digo, bueno, no sé, bueno, seguí dando mi clase, pero a los 10 minutos vi que eso, que eso no paraba de llorar. Entonces le pregunto a la chica que estaba cerca de mí y le digo, oye, ¿qué le pasa a Fulanita? Dice, no, no, yo, don Manuel, lleva toda la, toda la mañana llorando. ¿Cómo? Toda la mañana llorando. Y entonces, como para la clase, puse una serie de trabajo en, en la pizarra, saqué a la niña de la clase y le pregunté qué le pasaba. No, no quería decirme nada, no quería decir, hasta que ya me conocían de toda la vida, ellos que estaban, eso. Y era que necesitaba la píldora del día después. Y que no podía llamar a su casa ni a nadie, como claro. que a sus padres ni nada. Eso, para una niña de esas, de esas condiciones, todo eso, eso es muy importante. Pues nada, en un momento terminado yo llamé a su, a su tía, vino su tía al instituto y se solucionó todo perfectamente. Uh -huh. ¿Qué dice? También, es decir, es que, es que yo no lo podía remediar, no puedo, no, eso no se puede. No claro. puedes, tú no puedes estar en una clase de esa manera. Claro, claro. Eh, esa clase es importante. Oye, Manolo, aparte de la educación, por supuesto, ya te conocemos muchos... O todos prácticamente por esa labor... Ah, y te digo más. Y luego nosotros hemos hecho, ¿cómo se llama? Grupos de inglés, grupos de lengua, y literatura, de todos los centros de San Lucas. Nos reuníamos, cada 15 días nos reuníamos todos y hablamos de todas las cosas que hacíamos. Hacíamos, hacíamos un trabajo verdaderamente importante ¿eh? de muchos profesores de San Lucas. Hemos hecho cosas muy interesantes, muy interesantes. Y eso ha quitado también horas de la vida familiar también, probablemente. Bueno, eso, pero bueno, eso no importa. Eso, sigue. a todos los que nos acercamos de, un, de alguna u otra manera, alguna afición, algún hobby o a, sí, al sí, mundo sí, de la cultura, sí. eso, perderle sí, es horas al reloj y a es la familia, eso, muy eso suele pasar. Oye, Manolo, lo que te quería preguntar, que aparte no solamente del profesorado, sino también te conocemos como figura de presidente del Ateneo de San Lucas. Mm. ¿Qué es viricuetos? ¿Qué es caminos? Arenosos bueno. y empedrados <laughs> bueno, te, lleva, te llevaron a ser eh, presidente del Ateneo. Bueno, pues más que primero, yo entré en el Ateneo no porque yo me pusiera a preguntar, entonces, estaba tan metido en la enseñanza que un día pasé por la plaza del Cabildo y un señor muy mayor, que era Benito, mm. oiga, mire, pues yo cuando había alguna actividad iba yo a, la, a algunas actividades, unas conferencias, una presentaciones... de libros y, y sobre todo de pintores y exposiciones y todo eso. ¿A usted le importaría ser jurado de un premio de relato? ¿Ah, pues mira, sí, estupendo. Y así fue como me metí en el Ateneo... Entonces estuve con él todo su tiempo, luego llegó un momento, ya se hizo mayor, y él dijo que antes de irse quería dejar a alguien de su confianza dentro del la, de la Atene. Entonces dejó, se fue y y dijo le dijo a todo el mundo que la, la idea que tenía era que, que yo fuera él. Él, yo estaba de vicesecretario porque estaba él estaba y de, de presidente y Mariuca estaba de secretaria una magnífica secretaria la tenemos llevaba todo maravillosamente bien y en esa época ella Mariuca ya no estaba y entonces me, me dijo que le oferta a todo el mundo sí no les importaba que yo fuera el presidente y asumí la presidencia en ese momento uh -huh. Yo también tuve un momento que estaba yo eh, esperando una operación de corazón, y entonces tenía que estar trabajando desde mi casa, él estaba ya muy mayor, pero después de esa zona, pasó ya esa zona tranquila, ya él dijo, es el momento de, de, que, de que asuma. Y era un, una actividad muy bonita. Una actividad sí, de que... Sigue, creo que sigue siendo. Es que una para actividad ti, ¿no? bonita, conocer a, a escritores mm. y sobre todo la cultura, es decir, porque claro, muchas veces decimos... Una conferencia, a ver, ¿de qué va a hablar? Dice la gente, ¿de qué va a hablar? No? ¿De qué va a hablar? Estoy en mi casa sentado, estoy viendo la televisión, o estoy leyendo un libro, o estoy simplemente. Ah, me voy a levantar, me voy a arreglar, me voy a ir. Es que es muy importante eso, porque el ir allí, el hablar con él, habla, nos habla, y luego tú puedes preguntarle, siempre hay una copa o hay una cosa, un detalle y eso es cultura entonces eso me atrajo muchísimo claro. y me metí y funcionó no, es una eso. manera una manera también de, de sentirte vivo no en el sentido claro de estar, claro, de, claro estar rodeado no de, de la de esos nuevos escritores de esas nuevas investigaciones está hombre al que le gusta pues por supuesto es una aliento sí, muy conoces interesante conoces gente conoces cosas eh, ha hablado, me comentabas antes a lo, a lo que había leído no que la palabra quejido te había quejido no te había Genial, te había pegado un pellizco no me nunca mejor dicho pero para mí hay otra palabra que se asocia mucho a los pueblos, se asocia mucho al, al incluso al mundo, al siglo XIX español, ¿no? donde en cada pueblo, en cada ciudad, había un Ateneo, que era un referente, era un núcleo, era un pilar vivo, ¿no? latente, pilar... de la cultura sí, del momento. Sí, sí, sí. Eso se ha ido manteniendo eh, décadas tras décadas hasta llegar ahora. Yo te pregunto... Ahora, en pleno 2023, que estamos a un quejío, nunca mejor dicho, nunca de, que me se dicho. Va, de que se nos vaya, eh, ¿qué significa para una ciudad, para un pueblo, eh, que siga existiendo la figura del Ateneo y del ateneísta? Ahora mismo el Ateneo lo que tiene es básicamente un centro de cultura, un centro que debe de irradiar cultura, de cualquier clase. Menos terrorismo y todo ese tipo de cosas, nada, y menos política tampoco. Solo hemos tenido este año una sola cosa, de todos los años que llevo yo como presidente, que fue una mesa redonda sobre la cultura con los políticos, y lo hicimos, pues ya sabéis que el círculo es el que hace sí, normalmente las nada políticas, la políticas y todo eso, pero es que empezaron a llamarme al Ateneo, de que querían venir a hablar sobre la cultura, al Ateneo, un partido y otro, entonces claro, todo las. eso es imposible, entonces le dije, mire, yo lo único que puedo hacer es una mesa redonda con todos vosotros, para que hablan de la cultura y fue realmente muy interesante. Luego, hemos traído, dentro de nuestra historia, hemos traído gente muy buena en, como médico, un neurólogo extraordinario, bueno, al director también de, de aquí, del de, ¿De de, Hospital, de de Hospital de San Lucas, Antonio Vascuñana, que mm. es extraordinario, y hemos traído gente que luego yo decía, cuando vengan esos grandes doctores, la gente cuando termina su conferencia puede acercarse, no le va a dar una solución al problema suyo, pero sí le va a orientar. Mire usted, es que yo tengo, no sé qué, él no le va a dar medicina ni le va a recetar nada, pero le va a orientar. Y entonces, yo siempre, eso a nivel de, de lo que puede ser, no solamente ya la cultura como tal, como libros, como conferencias y todo, sino también, entonces este año, por ejemplo, concretamente, hemos hecho la primera jornada de medicina preventiva y nos hemos ido a la, a la, al sitio donde están las cocinas solidarias. Y ha sido un éxito. Ahí me he llevado a Antonio Vascuñana, eh, también a otros, profesores, a otros médicos del, del hospital. Y, y entonces, a los barrios, los barrios no van a donde tú estás. Es decir, nosotros estamos en, en La Victoria, estamos en el centro de San Lucas, pero hay una serie de barrios que la gente tiene que coger coche para ir allí. O sea, esto es un problema. Entonces, la cultura tiene que ir a esos sitios. Entonces, la experiencia que hemos tenido este año, que este año que viene vamos a hacer el segundo, sobre la. la no es que no te puedes a la jornada de medicina preventiva ha sido impresionante. Aquello estaba lleno completamente y luego la gente estaba cercana a esos médicos porque hablaban de cosas muy interesantes sobre la piel, sobre la psiquiatría, sobre la salud mental, sobre la sexualidad, sobre la medicina interna, sobre el corazón. Es decir, y, han, y, han, y, han, y los profesores y los, los médicos han sido extraordinarios. Hasta tal punto que un día toman, porque la, la cocina solidaria con, el, con esperanza y eso, con, con Regina, que lleva esto son gente muy agradable, cuando terminaba la conferencia nos daban siempre una copita, un detalle, un detalle. Bueno, pues hablando así, la señora me dijo, don Manuel, eh, 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 ¿usted va a seguir haciendo estas cosas en el Ateneo? Digo, hombre, claro, si es que esto es lo que hay que hacer. Y dice, pues nos gustaría que el año que viene nos hablaran de sexualidad. Rafael, señora de, de 50 años y cosas de esas, no, de bueno. sexualidad. Y otra dijo, y, y de la menopausia también dijo, y dice, y dije, señora, pues estupendo, y dije, pues. Por... Pero además, además, eso es. Es, es, un, es una señal inequívoca de que hay una parte de la sociedad que necesita esos estímulos, que necesita tener esos puntos de cultura donde se habla de todo tipo. Porque le hace sentir bien, le hace sentir viva, le hace sentir claro. cercano a sus y que médicos. Y muchas su... preguntas que claro, mucha muchas mente, preguntas. la gente no se atreve a preguntarle a cualquiera ni al amigo. Oye, yo tengo. No, no, es que ahí ese es el monumento. Dice, ¿no? dice, dice Manolo que vivimos en el siglo XXI, donde más cerca tenemos la. Gracias a la tecnología, más cerca tenemos la cultura, pero en ciertas maneras eh, seguimos usando esa, esa antigua usanza, ¿no? El libro, la cercanía, la, cercanía, la conversación. La o sea, conversación. Que tú puedas hablar con el director del hospital de San Lúcar, ¿no? Y que, y que lo tengas a Vamos, dos metros. A un metro, y A un metro, y tú, Oye, mira, exactamente. Y que eso, te diga, eso, hoy día, ¿no? Eso, eso vale oro. Eso vale oro. Eso porque va. hoy vivimos en un mundo súper rápido, súper convulso, super, todo es todo digital, todo. Hombre, tal. Y que en una consulta a un médico de. Ni que pasar un montón claro, de pacientes, claro. no te va a poner a con de contarle bueno. Y en ese momento tú dices, mire usted, es que no sé qué. Fue genial, es genial, yo, esa es la idea mía. ¿no? Uh -huh. Y además, con toda mi junta directiva, que está todo el mundo de acuerdo en estas cosas, yo creo que es fundamental. Y hay que ir a los barrios. Hasta el punto tal que ahora que se está hablando mucho de acoso y todo eso, que ya hemos estado hablando hace un momento de eso también, pues vamos a organizar una serie de conferencias en distintas partes de San Luzga. Donde están, donde están, pueden, los problemas están en todas partes, porque los chavales están en todos lados y hay gente con mucha guasa en todas partes, no indudablemente. Y eso ha existido siempre. Sí, sí, eso no es nuevo. No tanto como ahora, porque esto ahora es muy fuerte, como tú me decías hace un momento, que antes no había móvil y no te pueden grabar y hacer un montón de cosas y muchas cosas. Pero siempre ha habido cosas. Y te lo está diciendo alguien que está aquí como está contigo y que tiene en la cara una mancha que de niño, pues imagínate cuando alguien tenía que decir algo, claro. miraba y decía... Porque cuando alguien era cojo le decía, cojo, cojo, porque sabía que le dolía al otro. Cuando tú estás así, esto hemos tenido, lo hemos sufrido. Entonces ahora vamos a hablar de, de la cosa. Y vamos a hablar, vamos a llevar, voy a llevar dos psicólogos, vamos a llevar dos psicólogas. Una que está dedicada a los chavales y otra que es psicóloga, pero esta gente, pero vamos que... Un psiquiatra y también gente con la. Vamos a hacerlo con la asociación que hay de sobre el acoso. APSA, ¿no? APSA, exactamente, con ellos. En en la este verdad momento. que es un proyecto. Tremenda, no, 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 hay que afrontarlo. Además, además Manolo, mmm, algo que hacéis que me gusta mucho y es que separáis también, en cierta manera, mucha gente dice, bueno, la tenemos, sí, bueno, presentaciones de libro y conferencias de historia. No, 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 no. O sea, cuando hablamos de medicina, de sexualidad, de acoso, de enfermedad mental, estamos abriendo un abanico, un ramillete de posibilidades que acercan a, a, a otra gente totalmente diferente. Y eso es tremendamente interesante, por lo menos desde mi punto de vista. No, no, eso no solamente interesante, también te digo otra cosa. Que, y sobre todo al ir a esas zonas diferentes de varios sitios de San Luque, donde la gente va a exponer, vamos a tener, vamos, ya te digo, esta semana había. Tengo una, una visita, voy a llamarlo a este hombre que hace tiempo que estuvimos hablando, pero ahora es el momento, el momento importante de hacerlo. Y donde vamos a hablar de todo, porque lo que quiero yo es hacer una mesa redonda donde estén estos profesionales y donde podamos hablar y donde todos también, también estén los padres. Y donde también tenemos que decir una cosa, una cosa que yo lo que te voy a decir ahora es muy fuerte. Tenemos que apoyar básicamente a la persona que, que está acosada pero también la sociedad, nosotros, la educación, tenemos que darle a los jóvenes también un, una formación para que sean fuertes ante eso. Es decir, vamos a ver, yo cuando llegaba a mi casa llorando porque me habían dicho cosas con lo que me, mi madre me decía, esos niños, esos niños, y de, se, vamos, decía cosas. Pues tenía que haberme dicho, mira hijo, nosotros no lo sabemos por qué, pero tú tienes una mancha, te tienes que acostumbrar a tener la mancha, te está enterando, te tienes que acostumbrar. Pasa olímpicamente de eso. Pasa olímpicamente. Eso nunca me lo dieron, Rafa. Eso es muy importante también. Que eso no se dice. pero usted, es que eso. Es, es que, mire usted. Pero tú, ¿tú crees entonces. Pero, pero, pero escúchame, como una primera parte para tú prepararte. Los hombres, indudablemente la sociedad como tal, el profesorado, todo tenemos que estar en apoyo y eliminar todo ese tipo de cosas. Pero que también tenemos que eh, darnos, es decir, aceptarnos y pasar un poco también de eso. Rafa, es que. Pero. Espero, es que si tú te pones a analizarlo, eh, hoy día en, pleno, en este siglo XXI, que hay gente que se. se tat, no que se tatúe, sino que se transforma y que hay sociedades que, que eh, se, hay transfigurismo de todo tipo, que la, la gente. seguimos muchas veces machacando a personas por tontería Tenía, y auténtica. por. Y, idiotece, eh, simplemente por el mal de hacer el mal, por el hecho de hacer el mal. Yo te preguntaría, ¿se está sobreprotegiendo a las nuevas generaciones? Yo creo que sí. Porque casos, hay muchas sí. personas ya de una cierta madurez o de una cierta edad que decían, oye, es que tú tienes que aprender también a sobrevivir en la selva de la vida. Exactamente. O sea, lo que no puede ser exacto, es Exacto, que, eh, exacto. Y esto exacto. quizás es un tema más lo que no, no, psiquiátrico, más psicológico. No vas a sobrevivir, solo, ¿eh? ¿no? No vas a sobrevivir claro, claro. solo. Lo que no puedes decir, bueno, tú pues, te aguantas y no, no, tú no vas a sobrevivir solo, pero tenemos que hacer eso. Mira, hay una cosa que, que a mí me impresionó muchas veces la enseñanza, hay niños, por ejemplo, que son un poquito amanerados y todo eso. Y tú sabes que en esos momentos en la los compañeros son terribles. Es que no, yo he tenido experiencias de chavales buenísimos, extraordinarios, que no querían venir al instituto porque lo machacaban continuamente. Claro. Y yo en, eso, en las tutorías he sido totalmente. Pero también le decía yo a su madre cuando venía de decir, vale, muy bien, pero hay que, tú tienes que ser fuerte, tienes que pasarte, porque es que si no, entonces es imposible no te ponemos a meter en burbujas. Claro. Pero eso no quita que la sociedad esté contigo, ¿eh? a nivel educativo, la sociedad, ¿eh? toda la sociedad. Es que eh, la función de un profesor, la, la institución, el profesorado, para la gente nueva que está en el mundo aprendiendo, tiene, es un pilar tan importante como la familia, como sus padres. Sí, mira, hay una cosa también que yo no sé si la gente joven, eh, Mira, te voy a contar una anécdota tonta, porque había un compañero que me decía, ¿y a ti por qué te llaman Don Manuel? Y yo, Pues no lo sé. No sé, me verá muy mayor, me hagan dos Pero había profesores, por ejemplo, que decían, no, yo me llamo Jaime, o, o me llaman Piti o no sé qué, o cualquier cosa de estas. Y llegó un momento, una vez estaba yo por un pasillo, estaba yo en, un, en el servicio de, de, de vigilancia, en un pasillo, con un profesor, y alguien de, de los niños que estaban ahí dijo, ¡eh! ¡eh! Y el profesor dio la vuelta. Y miró a ese alumno. Claro, y, sea, y, y entonces cuando se, ya terminamos el, la guardia el, 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 el le dije, vamos a ver, vamos a ver, un momentito. Ni lo que yo te contaba contado antes cuando yo estaba de estudiante en el, en, en el instituto en Cádiz, que yo era el señor Reyes, fíjate, señor, señor va ni eso, hombre, no, aunque a ti te llamen Jaime, pero te tienen que llamar, es, es que es otra cosa. Y el niño no lo entiende, no lo entiende, tú no puedes dar la vuelta y, y atender, claro. te tiene que llamar en todo caso Jaime. Pero ve esas cosas la gente joven no la veía, no sé, y ahora fíjate cómo estamos. Y otra cosa más que te digo, el profesor tiene que estar exactamente como si fuera un policía, perdón, la misma. La misma consideración social como si fuera un agente de la, de, de la seguridad. Porque bueno, es que es que, que. es que la herramienta que ustedes utilizáis es la educación y, con la que ellos van a sobrevivir después en la pero calle Claro, la educación que sí es una cosa clara respeto. Es que claro. si no hay respeto es imposible. Claro. No hay respeto, es. Bueno, no hay respeto, no es imposible en nada. Pero en una educación, es que si no es imposible. Hombre, además, además es gracioso. Hay por ahí una serie de, de escritos, ¿no? De memes que se dice ahora y de historias de estas, ¿no? Que dice, bueno, antes un chaval ¿no? le contestaba a un profesor y te ganabas la reprimenda del profesor y la hostia de tu padre. Bueno. Ahora. El profesor o te reprime o no, pero es que encima llega el padre a saarte la bulla a ti. No, o sea que es que la, la muchas veces como ha cambiado la historia. ¿eh? Pero ha cambiado la historia y sobre todo esos padres que son muy, muy sobreprotectores claro. no hacen bien. No, no hacen bien. Un alumno cometió un asunto bastante grave en, el, en nuestro instituto y cuando llamamos al padre, viene el padre con el niño. Shh. El padre no llegaba diciendo... ...qué ha hecho mi hijo... ...como esto, qué ha pasado... ...no, no, pero... ...y a mí que no se le toque... ...a mí no sé... Se... Mm. ...cosas así... ...esto es lo que hay que... Ganar. Pues sabes lo que pasa... ...que al final la sociedad... Se, se, te, ...se pueden terminar comiendo... ...entre comillas a esos tipos... ...a esos niños no, 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 Pero que somos tres cosas... ...tres, tres pilares... ...la sociedad la familia y la educación y la educación con la enseñanza son tres planes, tres planes. bueno bueno eh... son opiniones mías sí, ¿eh? sí, ¿comprende? Hombre, estamos pero, hablando aquí de cosas por, de estamos gente por, por... por ejemplo hay gente que se que se cabrea te te tienen que llamar tío Manuel a mí los niños me dan no pero eso es un respeto pero pero el hombre, ¿no? tú puedes llamarte Jaime tú me llamas pero tú, de los niños tienen que, que que tener un respeto es que pero, si no es imposible 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 Manuel vamos a pasar unos momentos a publicidad y pasamos y nada y volvemos a hablar un poquito de de todo de todo esto. Tú me está sacando muchas cosas, eh. Lo sé. Venga, lo sé. Bueno, vamos a ver. Eh, amigos de Café de Levante, pasamos a unos momentos publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia, de anécdotas y de ese Ateneo de Sanlúcar con Manuel Omano Los Reyes. A ver, a ver. Eh, Manuel, eh, hemos hablado un poquito... De todo, ¿no? Bueno, esa, de mucho de educación, a ver, de, edu ¿no? de educación. Hablando un poquito también sí. del Ateneo, hablando vale, un poquito sí. de esa sociedad cultural saluqueña, ¿no? Ahí nos encontramos a, a grandes personalidades antiguas, ¿no? Y, bueno, tengo, yo tengo aquí anotado a Domínguez Lobato, Isidro vale, García Ambrosi, Martínez Sadoc, por supuesto Manuel Barbadillo, grandes escritores, poetas, narrativa, poesía, literatura, historia, investigación. Desde el Ateneo de Sanlúcar, porque muchos de ellos, si no todos, prácticamente fueron han participado, ha sido entidad, eh, y ateneíst, eh, hay que recordar la figura de estos antiguos historiadores, investigadores y escritores. Eh, habría que reconocerlos un poquito más, eh, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te guarda? No, eh, yo creo ¿no? que es muy importante. Mira, has nombrado un poeta, un hombre extraordinario, que es Martínez Adoc, uh -huh. que creo que Pepe Jurado le ha dedicado una jornada en la Universidad de Cádiz. Uh -huh. Pero yo estoy ahora detrás, a ver si puedo conseguir. Esto es difícil, a ver cómo lo podemos hacer. La publicación de, su, de sus poemas, que eso es muy importante. Y eso uh -huh. para la familia sería también. Es la mejor manera de, de hacer patria claro. con gente nuestra. ...vamos a ver si lo logramos... ...y con los demás... Mmm, ...personas que han estado por el Ateneo siempre... ...yo, por ejemplo, la tenemos... Bueno, el ...Talla tallafigo Leticia Arbeteta... ...gente que, que está... Que, ...que viene con nosotros, bueno y tenemos la, la experiencia de, de... los pregones, que sabes cómo que, ...que es importante que el Ateneo... ...organizara el pregón de la Feria de la Manzanilla... ...y gracias a ellos hemos tenido en los últimos... ...Javier Garaz, que es un personaje dentro... Dentro de la, de la pesca, que es un hombre, y además, es un embajador de San Luca extraordinario. ¿no? Y luego María Luisa de Contes. ¿no? Cuando yo vi la, la, en San Luca Información que le habían hecho una, una entrevista y, y leí que le habían dado la, la Legión de Honor en Francia, y yo digo, una sanluqueña que le han dado la Legión de Honor, pero esto cómo es posible. Entonces, cuando la llamé, le dije, me gustaría que fuera, en nombre de mi Ateneo, que había, habíamos dicho todo en la Junta Directiva, que fuera ella la pregonera. Y le dije, quiero que seas la pregonera de este año. Uy, yo estas cosas, no sé qué. Y luego... de acuerdo, Manolo, adelante. Y fíjate, a partir de ese momento la gente, que la gente la conocía, tenía contacto con ella, pues eso, eran 350 personas las que estuvimos metidos en, en la bodega de, de, de Elías. En el, uh -huh. y, y la gente disfrutó y eso, es una embajadora de, de, de San Lucas, del nombre de San Lucas. Pues estas cosas son lo que da brillo a esta ciudad, que para mí es una ciudad mágica, pero... Pero no, hay gente que no se entera todavía. Esta es una ciudad mágica, con un patrimonio extraordinario, con una luz, con un río, con una gente. Y es que lo ten, bueno, y tenemos algo, y ya lo último, lo último que te puedo decir. Tenemos a un guitarrista, vamos, internacional, Manolo San Lucas. Es que lo tenemos todo. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. También, como Ateneo, me llamaron para que fuera sí, sí, sí. a la, una, una plataforma y estamos intentando que se tenga un museo, que se tenga muchas cosas, incluso lo último que estoy hablando. Te cuento esto porque. Sí, sí, no me es llega, muy interesante. Yo te voy a una, una, ahora por Manuel San Lucas. ¿no? Sí. Pues, y hemos trabajado y esta, esta plataforma está haciendo y luchando para que la, la autoridad competente ...pues este, sea sensible y que se puedan hacer cosas. Porque hay cosas que se necesitan dinero, pero hay otras cosas que se pueden hacer y hay que intentar, porque para llegar al dinero hay que tener proyectos y hay que tener peticiones hay que tener cosas. Pero, por ejemplo, un detalle, cuando yo hablé con la con esta fundación, Ara, que, el, que este hombre es un enamorado de Manuel San Lucas y de San Lucas y todo eso, que ha hecho la, la, la estatua de, de Manuel San pero claro, está en un, un sitio privado, ¿no? Efectivamente. Y yo le decía a José Martínez de la Fundación, que, hombre, supongo que esa estatua alguna vez podría ser entregada al pueblo, pero claro, yo también comprendo que este hombre se ha gastado un dinero a tirar una estatua para San Lucas y esto y también lo tiene que disfrutar en su casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces hablando así con las autoridades competentes de aquí de San Lucas y con algunos así altos, altos cargos, y dice, no, pero es que esa estatua es privada, y es verdad y la estatua es privada, claro, y esto cuando tú lo hablas así, pues no. ...y entonces... No, ...nosotros queremos que San Lucas... ...venga una estatua de Manolo San Lucas... ...para San Lucas... Y entonces yo dije... ...bueno muy bien, estupendo... ...venga una acuestación una popular... ...Rafa, no lo ven... ...se quedan así como diciendo... ...y yo a mí sería estupendo... ...que pues, abriéramos una cuenta... ...y pusiéramos la gente... ...y que la gente empiece ...y el que más tenga que ponga... ...y pero sin prisa... ...sin prisa... Sí, sí, que sin, si, prisa que si sin tarda tres años, tres Ahí años... ...ahí claro. está... Y, ...pero mañana por ejemplo... ...cuando tú veas la estatua... ...y tú pases por los, ...vamos a suponer que la ponemos... ...en el Paseo Marítimo... porque la gente pueda... ...hacerse fotos y tocarla y todo eso... ...y que la gente y diga... ...esa estatua... ...pues yo puse 50 euros para esa estatua... Es que, ...es que... ...esa estatua es mía también... no Ahí estamos, entonces, ahí está. Esto es una opinión personal, ¿eh? esto no es una opinión mm. de la. Este no, no, pero, pero, pero sí es interesante. Hay persona, per, personas. No sé lo que opinarás tú en ese aspecto. Eh, sí, sí, yo, lo, yo, yo creo, mira. Eh, eh, además, lo, lo asimilo quizás mucho a lo del quinto centenario, ¿no? O sea, personalidades como Magallanes y Elcano, ¿no? Que deberían de tener quizás un, un busto, una, una estatua en San Lucas. Como, como ya en su momento, ¿no? En el primer centenario, en el, en el tercer centenario, ¿no? Eh, cuando Genaro de Cabestany dice, bueno, es que San Lucas tiene que tener una estatua de Magallanes, Dios, tiene que tener una estatua te del de, librito del le fue el tío este este señor del Cano, pues, pues son personas eh, digamos que son Con una gran visión. Digamos que tienen exactamente, tienen una gran visión porque es el legado de una ciudad, lo mismo que una cosa material como es un palacete, como es un castillo, como es una bodega o como es eh, un jardín o algo tal. Un, pero también lo es de forma inmaterial, ¿no? Todas esas personas que traen, digamos que de cierta manera, popularidad, riqueza y ponen a San es que en el mundo. son embajadores es que son de San Son embajadores de que no sé. Y luego vamos a empezar, que Y si luego llegamos. Bueno, ¿y si, si, y si no llegamos a nada y queda. Pues con ese dinero que se haya recogido se lo da a Cocina Solidaria, a lo del cáncer, a lo de. O sea, cual, toda la gente que pueden estar haciendo cosas. No pasa nada. Ah, yo sería. Yo, me encantaría eso. Me encantaría que se pudiera hacer esa cuenta, tío. Bueno, bueno, no sé está. lo que pasará. Bueno, pero ahí ya está, veremos. No, ahí, ahí está. Ahí está, está ahí, ahí está, está, ahí está, está la está. cosa. Eh, bueno, han sido un año 2023. Antes nos habl... habías contado algo sobre medicina. El... No, y que vamos a hacer este año la Exactamente. segunda. Parte. Exactamente. Exactamente. Han sido sí. presentaciones de libros, charlas, Cultura. conferencias. Ah, y también hemos tenido, bueno, no sé qué es lo que me va a decir. Espera. No. Eh... No. También otra cosa que tiene San Luis, que no sé qué también, que es la feria del libro, Rafa. La feria, la feria del libro. Hay que darle una huertecita a la no, Feria del Libro. No, mira, ¿eh? te voy a contar lo que pasó este año continuamente. yo Vamos a hacer la Feria del Libro, venga. Me, me, estuvimos con Pepe Santiago, de amigos sí. del libro, venga, vamos a intentar. Fuimos por todos los sitios, por todas las librerías, claro. Claro, hay librerías que son familiares. Entonces, claro, si uno se va, ¿quién se queda allí? Yo lo compré comprendo, todas estas cosas. Bueno, la abrimos a otras librerías de fuera. Es que San Lucas, San Lucas, San Lucas es un... Tiene 67.000 habitantes o cerca ya de... Hay más. O más, o 68.000, no sé. Es una feria de salud, de, de, del libro, donde podemos traer autores famosos aquí. Yo, yo te voy a decir una cosa. Cuéntame, Rafa. Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo llevo Este año estuve firmando en la Feria del Libro de Jerez, eh, los dos libros míos, y, y hace otros años también estuve. Y cuando vas a la Feria de Jerez, los clausos de Santo Domingo, que son palabras mayores, palabra. allí hay. No lo sé, 60 puestos, ¿60 50 puestos, puestos claro. conferencias, teatro infantil, eh, presentaciones en directo, música en directo. Hombre, Jerez es una ciudad muy grande, es una ciudad muy cosmopolita, por supuesto, es una ciudad... Pero nosotros también, o sea, yo recuerdo cuando en el auditorio ahora llamado Manolo San Lucas hacía la feria del libro, a mí particularmente me gustaba muchísimo cómo estaba puesta allí. Pero necesitamos más participación de la gente, de claro, San Lucas si y que, de fuera de salud es que San Lucas. Si queremos traer, si queremos mover cultura, si queremos acercar a la gente joven, yo necesito tener esos estímulos. Yo tengo dos, dos hijas, Manolo. Yo tengo una con ocho años, que es un encanto, y tengo otra con cuatro, que es otro encanto. Un encanto. Con lo cual, si yo quiero. No te, no, no te, o sea, <laughs> no te puedes distraer, vamos. No, no te Pero si yo quiero que ellas se acerquen a la cultura, yo tengo que hacer que cuando vayan a la Feria del Libro sea divertido. ...cierto... ...tiene que ser divertido... ...tiene que haber un espacio para ese tipo... ...claro, tiene que haber un espacio, un de, espacio de, de juego ...de, de, de dibujo, cosas, de, de teatro... ...de teatrito, de exacto... Es que ...tiene que exacto, ser algo exacto, divertido... ...algo divertido, efectivamente... ...y eso eh, creo que sería un punto a tener en cuenta... ...y lo lanzo encima de la mesa... ...para que recogáis vosotros los guantes... ...yo que los dos años cobrados. pero esto le falta algo... ...Rafa, mm. necesitamos que la gente de San Lucas... ...yo estoy intentando y este año otra vez con la misma ilusión... ...vamos a ver si... ...y luego abrirlo también a los demás... ...es que si vienen los demás entonces nosotros nos vendemos... ...no, no, pero es que la gente va a comprar... ...y si la gente somos de San Lucas... ...yo que estoy en San Lucas... ...yo procuro hacer las compras siempre en San Lucas... ...porque quiero hacer patria... ...porque esta es mi patria ahora... ...entonces la gente... ...no nos asustemos de los que vengan... ...pero eso, mira, ahora mismo nosotros... ...estando en la Junta Directiva... ...compañero Jaime Gil... ...que es un compañero, ha sido director de un instituto también... ...tenemos ahora una Junta Directiva... ...gente mayor, gente también joven... Miguel Ángel Rosique y su uh -huh. mujer Margarita Vera, bueno, que son geniales. Miguel Ángel, Miguel Ángel y su Roger. mujer hizo su. Tocó, la, eh, tal. Bueno, hubo es tu... este hombre que tocó por Sabina. Por que la, Sabina. Me, lo, me claro. lo pasé. Perdóname, pero no me acuerdo de su, de su nombre. Eh, hicieron teatro, que estuvo muy bien. Pero yo creo que hay que sí, sí, darle que un escuché. poco de más contenido. ¿no? Pero espérate, entonces, entonces, con esta gente, en un momento determinado, alguien, Jaime en ese caso, propuso, con, luego ya con, propuso, que porque no hacíamos un homenaje. A Francisco Ibáñez, el cómic, que nosotros hemos empezado a leer. Yo no sé tú, pero yo de niño, Hombre, debajo, mi madre bueno. llamándome y yo debajo de la cama Ay, yo, yo, con un tebeo es que leyendo. Yo, yo me he criado con Mortadelo y Filipe y con Ron Bueno, bueno y escúchame, y no cambiamos. ¿No te acuerdas que cambiamos los tebeos y las cosas? Claro, claro por supuesto. Entonces, bueno, hemos, hecho, entonces ha pasado, hemos hecho un concurso de cómic que no se ha podido celebrar porque, claro, no nos habíamos acordado que había un puente, era para el día 16 de este mes de diciembre. Había un puente anterior, entonces perdió. Y los centros y amap Entonces lo que vamos a hacer ahora no se pudo hacer porque no había gente. Había unos seis o siete personas, chavales, que se habían apuntado y vamos a dar unos premios de, para... Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar con todos los profesorados. La mejor manera de hacer un concurso de, 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 de cómic donde habrá gente muy buena que se lleven los premios, pero los chavales podrán participar. Pero participar donde además vamos a dar conferencias sobre lo el cómic. Para que estos niños, es que, hay ni, lo he visto yo, uno de mis nietos, le daba yo un libro y el libro el libro se quedaba por un lado y por otro. Y sin embargo, un día me dice, abuelo, a mí me gusta Dragon Ball. ¿Cómo? Y ya va por el número 28. ¿Por qué? Porque se lo... es más fácil la lectura no. nuestra. Era eso. Y aparte, Manolo, que es la mejor manera de que ese chaval lea después. Exacto. Tú en una clase no le puedes dar al niño el Quijote por Ahí muy está. novela universal que Ay, sea. Tú le das exacto. el Quijote y el niño deja mero de leer mal, al momento. No Maníquo. puede. Es que, eh, que no, que no no. Puede. Tú no le puedes dar el sí de las niñas porque no, no, es que es imposible. No, no. O sea, ¿cómo pretendes tú que mi hija. Cons... Mira, yo ahora le estoy leyendo a mi hija por la noche los cuentos de Navidad de Charles Dickens. Oh, genial. Entonces ahora estoy con el señor Scrooge oh, ¿vale? y estoy con los fantasmas y, no y todas veis. las noches le leo sí, sí, que... le leo unas una páginas. Ella le encanta. Pero, y mi hija es muy inteligente. Mi hija Jimena es una, una niña tremendamente inteligente. Tremenda, Tremendamente inteligente. Pero cuidado, ella cuidado, misma cuidado. Ella me dice, papá, esto cuando se ha escrito. Y digo, pues esto se escribió en el siglo XIX, en una época donde, una revolución industrial, donde había un movimiento social de cambio, más revolucionario, tal y cual, la miseria de la época, ¿no? De, es que hay, un, hay una multitud de palabras que no entiendo. Okay. Pero no importa, pero en el no sentido importa, de que... No yo se lo estoy leyendo, pero ella se queda al final con los conceptos con los... básicos. Ahí está, ahí, y ahí, hay un momento ahí. en que cuando tú estás leyendo ella, cuando yo termine de leerle eh, los cuentos de Charles Dickens, empezaremos con otra literatura y esa niña será una niña lectora. Sí, señor. Pero si ella me hubiera dicho a mí, papá, no me lea Charles Dickens, vamos a leer... Eh, alguien de su época, de su momento, que yo desconozco, pues también hay que, hay, hay que hacerlo. Claro, claro, porque claro. es una manera que ella tiene, digamos que es un puente didáctico a, Totalmente. a, a la Totalmente. Y además te voy a decir una cosa, tú sabes muy bien que esa niña en un momento determinado, yo por ejemplo, que leía muchísimo, te de veo todo, de todo esto, hubo un momento en que mi padre, un trabajador de Matagorda, que yo ahora lo pongo a pensar, trabajador de Matagorda de Cádiz, un día me dio, tienes que leer este libro. Y me dio el libro de Balmes. El criterio de Valmes, ¡Uh, de Jaime Balmes! De Jaime Balmes. Y yo, yo, cuando me dio el libro, claro, como ya había leído no, eso... tantos TV, pues ya era el momento que me pedía. Uh, A era... partir de ahí, luego empezaron los periódicos. Y había una cosa que yo decía, era curioso. Pues yo, mi entusiasmo por el fútbol, y bueno, por el fútbol de niños, jugando estupendamente, y soy de los equipos de, de Andalucía también, pero soy también del Madrid. Y digo, y, y ¿tú por qué eres del Madrid? Porque en, Cádiz tenía un trofeo Carranza, que eso era a nivel mundial impresionante, y mi padre me compraba las entradas, que lo pagaba a plazo, y, y yo iba al trofeo Carranza, y allí he visto Pelé, he visto Di Stéfano, he visto... Y entonces era el momento. Bueno, pues entonces cuando me dio ese libro, yo vi que allí no había dibuito, allí nada más que había letras. Es que vaya, libro que te dio tu pero, Escúchame, pero me lo leí. No, había cosas que entendía, no, no. a lo mejor cosas que no entendía, pero yo leí, pero es... escucha. Y a partir de eso empezó los. los Porque... Estuve un día con un grupo de amigos y un niño dice... Oye, había enterado de no sé qué cosas... y yo dije, no. Ah, y el, el tío era un poco así, pijote. Ese. Ah, pero tú no lees periódico. Yo tenía ya 16, 18 años. Uh, me ha leído el periódico. Y cuando cogí el periódico, tú sabes la primera parte que yo leí de los periódicos era?... el deporte, el Real Madrid. Pero después de leer el Real Madrid y todo eso, me leí el periódico entero. Los criterios de elección, los artículos fundamentales. Y eso, hasta, hasta ahora. Y por eso te digo que lo que estás haciendo es magnífico. Y cuando estamos en clase, los profesores, además de dar el criterio, de, de las normas de gramática, lectura, la lectura es fundamental. Y fíjate, bueno, pues esos niños míos, mi, o, mi otro nieto, lee ya perfectamente, vamos, es un lector increíble, pero empezó ahí, a través de eso. Claro. Y ese es otro segundo, que tiene 10 años más, pues llegará también a esa parte de ahí. Bueno, eh... ah, te, no sé si me, me, vas a, me vas a preguntar del perro ...de este año que viene, no... Eh, sí? ...bueno, sí, claro, yo te iba a preguntar... ...hemos hablado un poquito de ese... ...no, don... es que me acabo, acabo de acordar porque... No, ...lo mismo que don... María Luisa Conte... ...el Tarismo del peonero, y ha sido un éxito... ...y es una persona extraordinaria... ...y se está aportando en el Ateneo... ...lo que necesitemos, lo que pueda... ...porque es una persona generosa... ...con Jesús Bárbara, genial... ...pues ahora mismo tenemos, yo me voy a la, la entrega... ...de insignias de oro... ...y me encuentro que allí estaban... ...por lo menos, estaba Manuel Cuevas que tú sabes que hemos hecho un, un, un concurso internacional de relatos cortos, Manuel Cueva, porque sí. cuando nos invitó a la inauguración de, de su parque empresarial, estando ya en las, copi, en las copas, me encuentro que su mujer eh, y él hablaban mucho de su padre, de, su, del, de que todo lo que él tenía, la, la semilla, había sido por su padre, y la, y la mujer y todo esto, y la lectura y yo. Y yo en un momento terminado dije, bueno, pues me fui a su... hablé con mi, con mi compañero de junta directiva y digo, mira, este año podríamos hacer otra vez, empezar otra vez con, con, a seguir con el premio de relatos cortos. Y necesitamos un sponsor porque eso es, eso es dinero. Y digo, mira, yo he conocido, eh, pues no tenía ni idea, de hecho me lo conocí, a, a Carlos Cueva y a mí me ha encantado, y sobre todo lo que me ha encantado, que habla muy bien de su padre, Rafa, muy bien de su padre, de los principios. Y entonces, a mí me dais permiso para yo ir a hablar con él... ...y a ver, que, a ver si él puede ser un sponsor, adelante... ...fui a hablar con él y le dije, si quieres un, homen un homenaje a tu padre... ...¿por qué no hacemos un concurso de relato? ...claro, Carlos, estas cosas que... ...pues él está acostumbrado a su trabajo... voy su... yo dije, bueno, venga, adelante... ...hicimos, empezamos, entonces... Pues, mmm, ...nos dio, más, nos va a dar 750 euros que van solo para el ganador y hicimos el, bueno, el primer concurso de relato internacional Manuel Cuevas Álvarez, que es su padre bueno pues el otro día fui a verlo a saludarlo a darle ¿no? y me dice bueno qué tal lo del concurso y le digo pues mira un compañero de junta directiva es que me pasó nosotros los concursos de relato corto... Los, los autores mandaban cinco copias de su trabajo para nosotros poder leerlo y un compañero de junta directiva este Jaime pues digo, manolo y ¿por qué no hacemos a nivel informático? A ver, el correo electrónico, no sé qué. Y yo, sin pensarlo, digo, pues mira, buena idea, venga adelante, ¡pum! Y me lancé. Pero ¿sabes qué ha pasado, querido Rafael? 419 relatos. Y nosotros recibimos, lo más que hemos recibido en el Ateneo, de los premios literarios que hemos tenido después, poesía y de relatos cortos, han sido 176 relatos. 419. Entonces hemos tenido, ...entonces todavía me llama la gente. Oye, ¿has salido el fallo? Y yo digo, no. Estamos en ello. Bueno, estamos en ello. Vais a tener que leer Estamos bastante. en ello. Pero mire, esto es fundamental. Pero es muy bonito. ¿eh? Eso, eso es un gran paso adelante. ¿eh? Eh... Nunca mejor dicho porque, porque también hay una cierta inquietud por la, en la sociedad de, de esos premios, de esos relatos. Sí, porque la, ser... gente escribe, claro, Rafa, la, gente la gente escribe, Rafa, la gente escribe, claro. pero dice, ¿y qué hago con lo que he escrito? Claro. Léeselo a tu hermana o a tu madre o a tus hijos, no sé qué. Sí. No, ¿dónde lo presento? Y eso es fundamental también. ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, eh, hemos hablado un poquito de ese 2023. Sé que se quedan cientos de cosas en el tintero. 2024... ¿Qué proyección tenéis? ¿Cuál bueno, va a ser el camino a seguir? ¿Y bueno, qué es lo que tenéis.? Eso. Te voy a comentar ahí dos, dos o tres cosas muy buenas, aparte de que seguimos poniendo. Ahora, bueno, este miércoles tenemos, antes que me olvide, tenemos una conferencia Defendiendo Carreras. No sé si lo conozco. Sí, sí, sí. sí quién es? es un tío extraordinario, pero es que ha escrito un libro, en la, la conferencia, pues yo. Cuando la presentación de libros la gente ya está muy cansada. Entonces yo lo que le digo a los autores, autores de un libro con contenido, una novela no va a dar un, un discurso de la novela, presenta su libro y tal. Pero cuando es, en este caso, el libro es eh, sobre la política y toda esa serie de cosas, pero además es un magnífico libro, un, un libro extraordinario. ¿Cómo sobrevivir al mundo que viene? Entonces le he dicho, bueno, tu conferencia sea Cómo sobrevivir al mundo que viene. Y si la gente le gusta lo que tú estás diciendo, allí tendremos tu libro que se titula también cómo so en, en interrogación, Cómo sobrevivir al mundo que viene. Pero te hablas de las ideologías, te hablo de las ideas, de los políticos, de cómo está cambiando lo que tú me estabas comentando antes, de la inteligencia artificial. O sea, un libro sobre política sin fanatismo, Rafa, sin fanatismo, sea del partido que sea, es paralelo. leerlo. Y es, entonces, esto me parece muy importante que lo veamos esto es el próximo jueves, ...28... en la, en la bodega de, de Argüeso. Muy bien. Pues, esto terminamos el año con esto. Correcto. Luego el concurso de cómics lo sacaremos, como te he dicho, que eso es una idea estupenda también. Y luego tenemos el próximo año vamos a traer, eh, hay un, en la primera conferencia que va a estar en enero va a ser de Manuel Bernal, porque mmm, estando nosotros en, en la junta directiva charlando sobre todo, no, un compañero, Joaquín nos dijo, oye. En 2027 se cumplen los 100 años de la generación del 27. Oh, pues es verdad. Y quedan hasta 2027 y nos quedan 4 años. Bueno, con el 23, 5 años. Y entonces dijimos, ¿por qué no vamos a dedicar estos 5 años a la generación del 27? No significa que solo hablemos de la generación del 27, pero que sea prioritariamente. Hemos estado ahora con Damas Alonso y, y Lorca. Y entonces este hombre, Manuel Bernal, de la Universidad de Cádiz, ha escrito Las Muertes de Lorca, un libro extraordinario sobre Lorca. Y entonces, ahora, el 25 de, de enero, va a presentar su libro, pero nos va a hablar de Lorca y de toda la situación y, la, y cómo vivió Lorca en los últimos momentos, a punto de, sal, de la Guerra Civil Española, de, que fue horroroso. En este, en este, para mí, algo horroroso. La falta de diálogo, pues, total. Y luego, el día 10 de febrero. Eh, ...conocí a través... ...porque tú sabes que nosotros somos... ...fundadores de la Federación de Ateneos de Andalucía... Uh -huh. ...estando así de una cosa... ...me encuentro que hay una orquesta... ...se llama Orquesta Califa... ...de Córdoba... ...de la 11, ...y que hace una labor que... ...gente mayor que toca y... ...los llamé... ...y entonces el día 10 de febrero... ...vienen a tocar aquí... ...a San Luca de la ah, qué bien. ...y luego un día charlando... Cuando visitamos la gente de Lebrija, como le decía el ateneo de Lebrija, Manuel, queremos hacer una visita a San Lucas, estupendo. Digo bueno, por el Castillo de Santiago, una de las cosas que tenemos que ver el Castillo, porque es verdad que gracias a Dios tenemos un castillo realmente claro, precioso, en que se ha renovado claro, y es que es algo, el trabajo, es un patrimonio de el salud. trabajo que ha hecho digo, hecho eso lo primero amigo, que la abogada que... es ¿A ¿A que sí? Genial, bueno, hombre, genial. Ada está allí Carmen, nuestra Carmen que es un encanto un y un es una tía de... histórica que mira cuando vino los de los Lebrija y le explicó el castillo genial. Bueno, pero y dentro de esas leyendas hablando así un momento pues habló de que la Isabel la Católica pues fue desde el primer sitio que vio el mar sí es la leyenda que se bueno pero traigo ...a Luis Manuel de la Prada el presidente de la de la Academia de de las letras y estando hablando de eso de cá de y todo eso no sé qué Isabel la Católica bueno se mira Isabel la Católica dice mira Isabel la Católica es un personaje muy interesante me quedo con la onda digo como muy interesante pues sería ideal. Vamos a hacer una jornada sobre Isabel la Católica. Voy a ver, ya se lo he comentado a, a Álvaro, ahora tendré que confirmarlo, porque ya ten, tenemos la fecha prevista más o menos: 13, 14 y 15 de marzo. Una jornada donde una serie de, de, de intelectuales, historiadores, gente, pero ya a nivel internacional también de España, van a venir a hablar de Isabel la Católica. Bueno, es una parte de nuestra historia, Rafa, y sobre todo la idea que yo tengo es, y la idea que tenemos, es. ...que va a venir a Sanlúcar, Sanlúcar... ...al Castillo de Santiago de Sanlúcar... ...es decir que... ...vamos a promocionar de alguna manera la ciudad... Mm. ...entonces y además... ...gracias a la... ...a nuestra querida María Luisa de Conte... ...tenemos hasta un sponsor... ...que va a ser la Fundación Cajasol... ...que nos va a ayudar... ...para poder poner eso Qué en bien. marcha... ...y eso es una cosa... ...la verdad que importante. fíjate... ...fíjate el trabajo que, que... todo eso que tú nos estás comentando... eso son muchas horas de trabajo... Mucho mucha, Mucho fleco. Mucho fleco, muchas piezas del puzzle que hay. Es muy bonito. Es muy pues bonito. Tú imagínate si, si las, las fundaciones, los colectivos intelectuales, culturales, los Ateneos dispusiesen de dinero para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, eh, sería yo creo que sería un motor transformador de, de la ciudadanía. Totalmente, totalmente. O sea, que no se tenga que estar siempre de. Tengo que a ver si me cuadra y con esto. No, consigo. no, no, efectivamente, es que tiene mucho fleco. ya Y todo es dinero, porque. Es que todo es dinero. En la gente, nosotros muchas veces damos unas patatas fritas y unos frutos secos, que eso vale en dinero también. O sea, y otras veces lo hacemos en la, en la sede y otras veces lo hacemos gracias, como tú has dicho antes, gracias a las bodegas, hemos estado hablando sí. antes, bodegas que hay gente estupenda y generosa. Bueno. Ni tanto. No tanto, pero bueno. Sí, 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 que te digo que te digo que, que, que es espectacular, eso, que negocios. Que pues son tú sabes negocios, que el, hombre... el pergón de la Feria de la Manzanilla no se hacía en, en las bodegas, se hacía en la Plaza del Cabildo, donde estaba la Ateneo. Y yo, allí los bares hablando, allí estuvimos, ah, hombre, vino hasta no, hombre, no. Rafa, Rafael eh, Moré, allí hemos tenido el presidente de la Diputación, estaba allí, y, dan, y estaban allí los bares, cuatro sillas, y yo dije, no, no, cuando yo fui presidente, dije, no, no, el peregón de la Feria de la Manzanilla, y fue en la la bodega, la bodega de Diego Zuleta no no la primera bodega en ah la, bueno la primera la que está en el barrio cómo se llama la de hombre la del farmacéutico Pedro Romero no Pedro Romero, no, eh? Romero sí. ahí fue donde la primera vez ...estuvo yo llamado el Juez en Santiago Romero claro. hizo el pregón que fue extraordinario y este año estamos intentando buscar, vamos a ver también qué podemos hacer. Y también tenemos una personalidad que te iba a decir, lo mismo que te he comentado lo de Carlos Cueva allí que le han dado la insignia de oro. Y me parece extraordinario porque lo que ha hecho ese hombre es extraordinario. Vendo lo que tiene allí. Me encontré que la hermana de Miguel Ángel Rosique, la soprano Ruth Rosique, le daban la insignia de oro en reconocimiento. Digo, pero si esta mujer está a nivel internacional en todas partes. Esta es una mujer Entonces, nos hemos sentado la, la Junta Directiva, hemos hablado, hemos hablado con Ruth y la próxima pregonera de la Feria de la Manzanilla de San Lucas... que será el 18 de mayo, Dios mediante, será Ruth Rosic. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una embajadora de salud. Sí, sí, por porque se lo merece, sí. porque es una gran cantante. Por supuesto Mira. que sí, tanto que sí. Bueno, pues la verdad es que un año 2024 lleno de... Vamos a empezar con dos cosas buenas, ¿Eh? fuerte, y luego la segunda jornada de medicina preventiva que creo que tiene que ser, sí, sí. y lo del el acoso escolar. Mm. Esas son cuatro veces, aparte de todo. Y la feria del libro. Rafa, ¿no podríamos organizar algo de eso? ¿Cómo podemos...? Como, eh, bueno, pues, está hablando de... A, a mí ver, me gustan yo, las ideas tuyas. Yo, de la feria del libro, yo creo que ustedes sois los más adecuados vamos, para, vamos. Para, para, para darle forma. Pero es bueno intentarlo. Sí, ¿verdad? Yo, mira, yo una cosita muy bonita que podríamos hacer Venga. hacer un café de levante allí venga bien. Y, que, y que vayan entrando eh, escritores eh, en la puerta de la, de la biblioteca se podría hacer bueno esto si no es, llueve bueno bueno es, venga a hablar por hablar pero bueno, podríamos, que no? podríamos darle una difusión a la televisión está tú está haciendo claro con tanto la hora de hacerlo pero bueno, ya, bueno. cuando llegue el momento ya, ya, ya lo veremos venga pero te, eh, te tomo, nota, ¿eh? tomo nota sí sí <ríe> <ríe> bueno eh, yo sé que cuántos libros has presentado manolo yo qué sé, un montón de libros. Eh, ¿200, 300, 400? Yo no lo sé, pero yo te sabe una cosa, que cada vez que yo presento un libro en el Ateneo, me lo tengo que leer. Te lo leo. ¿Has pensado alguna ves. vez en escribir tú Eso un libro? Eso me has dicho tú ya es la segunda vez que me lo dices. Un libro. Voy a sentarme a pero, ponerlo. Pero además, además es que podrías hacerlo sobre las memorias de lo que has presentado. O sea, la gente, ah, que pues hace, no yo, yo. la gente que has tenido al lado, los temas que has tocado, eh, las, personalidades, las personalidades, los autores, y los temas libros. sobre arqueología, temas sobre vitivinicultura, temas sobre, sobre literatura, literatura. O sea, tienes ahí un filón interesante, pues don Manuel. Muy bien, muy bien, pero muy bien. Pues una buena idea. Voy a intentar. Eso supone más trabajo. Bueno. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo disfruto también con es él. Es que dicen que Sarna con gusto no pica. No pica, no. yo disfruto. Y además bueno, mira, ahora mismo el, este miércoles presenta a Fernando Carrera. Es que he leído el libro, el libro sí, está muy bien. Muy eh. bien. Te ha hablado además, dice que ya. Él tiene una gran oratoria. Escúchame, ¿no? escúchame, además te digo una cosa. Además ha dicho una cosa que yo. Dice que ya las ideologías están pasadas de moda. Y están pasadas. Y, y lo fundamentos. dice. ¿Por qué? Porque la ideología te construye decir hombre es que yo soy socialista tengo que votar siempre socialista es que la ideología y dice, no, en el momento es que estamos ya no llegamos es que hemos pasado al mundo de las ideas es decir que tú y yo estamos aquí y decimos oye tú una, tú imagínate que yo soy de otro partido y tú eres por ejemplo de vamos a suponer que eres de vox no 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 bueno no, 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 de otro partido no uno que sea pero tiene una idea genial porque no puedo yo seguir la idea no 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 me lo permite la ideología esta ideología me costó o sea me, me, me pones límite. ¿no? Entonces, es, es verdad, estamos en el mundo de las ideas. La gente tiene que votar y la gente tiene que llevar a sus políticos por el mundo de las ideas. Las ideas. Y eso ahora mismo... Pero, no veo yo eso. No, anda, yo, anda, 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 yo, venga, venga. Yo, yo lo veo bastante utópico, porque en el momento que nosotros separamos... Eh, eh, no, no separamos, sí, pero, ya, pero, dime, dime, pero... Él lo va a explicar mejor no, que yo, ¿eh? No, 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 sí, sí, pero yo te voy a poner un ejemplo a ti muy sencillo. Tú eres del Madrid. Uh -huh. ¿Vale? Pues mañana no seas del Madrid, mañana sé del fútbol en general. No, pero yo he sido del Madrid cuando. Espera, espera que te diga una cosa. Cuando el Barcelona jugaba fuera con un equipo extranjero, yo he defendido al Barcelona. Pero escúchame, cuando, cuando el Madrid jugaba con un equipo extranjero y perdía al Madrid y los del Barcelona, el equipo, el Chavi, compañía y toda la gente, se alegraban, dije: se acabó. Mira, hombre, yo he sido. Yo defiendo la patria de, de San Lucas. Hombre, y mi patria ahora con. Hombre, no. Creer en las ideas es. Yo creo que es una, algo tremendamente pues, interesante. Eh, Te va a interesar, ¿eh? Creer en eh, las ideas es uno de los río... grandes principios del movimiento sí, libertario. Impresionante, impresionante. Un el río. principio del movimiento anarquista, ¿no? Creer en la idea, en, en la el idea, hombre en sí. Eso es primitivamente libertario, ¿no? Pero yo creo que en pleno siglo XXI estamos más polarizados que nunca. ¿eh? ¿Tú crees? Sí. No lo sé. Yo veo, yo no sé, bueno, no sé la experiencia tuya, pero yo por ejemplo de política hablo contigo, pues un tío extraordinario y podemos hablar. Pero con muy poca gente se puede hablar de política. Por eso, porque hay una política van al con... cuello, porque hay una, porque realmente hay un no, abismo, hay, no, eh, yo, eh, yo, hay una te... politización total. O sea, eh... es una pena esto. No se puede hablar, Rafa. No se puede conversar, pues tú puedes tener una idea y yo puedo tener otra, pero vamos a, vamos a ver lo bueno tuyo y lo bueno ...y yo cuando tú tienes una idea buena, ...estupendo, a mí me parece que eso sería fundamental. No se puede, no se puede, no se puede. Y hay cosas que están ocurriendo ahora a nivel político, por ejemplo, no te metas, no 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 sin meternos en el, en el contenido, las formas. Yo hoy día, profesor no podría en una en un, las tutorías hablarle a los niños del diálogo que yo decía claro. siempre escucha al con que está enfrente no, no podría porque me diría Manolo Manuel en fin bueno eh, manuel, bueno, hemos, hemos, hemos hablado un poquito de todo por la verdad que ha sido muy muy muy, muy entretenido sobre todo para despedir este año por mi parte eh, Manuel desearte unas buenas fiestas una fiesta con... Y, y nada, que no, nos veremos por los mentidores literarios de San Lucas. Ah, y me ha faltado una cosa, un, sí. detalle, un detalle tonto. Te, te, te a poner un detalle tonto. Eh, un compañero, este que te he dicho yo, Jaime Gil, del de 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 equipo directivo, se le ocurrió, junto ya también con Joaquín y Romero Tallafico, que por qué no, no esta idea de la, de, la, de la generación del 27 de poner, hacer unas octavillas de poesía. De poetas, no solamente en general, sino poetas. Cuando se vele de poetas sino de poetas, Juan José Vélez, de poetas en general. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Hacemos una serie de octavillas y las repartimos en la oficina de turismo, biblioteca, adultos, hoteles. Y dice tú, ¿esto tiene sentido? Pues mira, yo llego allí, estoy allí, estoy esperando que me atiendan y veo una hojita que pone una poesía. Cojo la poesía, es un momento de relax, Rafa. Yo, a mí me pareció una idea estupenda porque es un momento de arreglar... estamos en esta vida yo estoy aquí que yo tengo que tiene que hacer que tengo que hacer otro y en ese momento que tú estás viendo con esa poesía y tiene un pensamiento alucinante claro pues eso eso también estamos haciéndolo también estamos haciéndolo vivimos demasiado rápido y eso nos está comiendo verdad que sí sí y luego no 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 les damos a la gente tampoco no le damos también a gente hay que darle también su su valor por ejemplo a, a Paco Pacheco con lo del quinto centenario Rafa mm. Yo creo que fue el primero, sinceramente, sí, bueno, para no, mí fue, fue el primero. Uno de los primeros que... Vamos, que empezó a dar la coña, que empezó, vamos, yo no... Además era una persona que tenía una capacidad de poner al mundo a trabajar. Ahí ¿no? está, ¿no? Y, pero que fue el primero, caramba, y hay que mm. hacer, y, y que hemos llegado, hemos hecho muchas cosas gracias a que él empezó. Mm. Amigos, nos vemos la siguiente vez que podamos uh, hablar de estos... De esto, esto, de... Hay que tener contigo y hay que tener cuidado. Ha sido un placer. Pero hay que tener cuidado. No, pero yo no, no, <laughs> no, no, no bien, he sido, no sido, no sido sí. malo. Bueno, eh, amigo, un hasta placer siempre. y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos eh, con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos ...pues, felices fiestas, unas felices navidades y nos vemos muy pronto aquí en Costa Noroeste Televisión, en Café de Levante.